Bienvenidos a la actividad del Centro de Investigaciones Históricas del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Soy Luis E. Agraí y seré el moderador en la tarde de hoy para la presentación virtual del 25º número de nuestra revista OPSIT, revista del Centro de Investigaciones Históricas dedicada a la figura de Bernardo Vega y a su manuscrito inédito hasta ahora, La Familia Farallón. Esta actividad es co-auspiciada por el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Este número tiene una importancia singular por su tema y porque es el primer número de la revista enteramente digital. El número incluye tres artículos de investigación, una cronología sobre la vida de Vega, un audio de un discurso de Bernardo Vega y su correspondiente transcripción anotada. Y por último, la publicación de la versión facsimilar del manuscrito inédito La Familia Farallón. Parte de este texto había sido anteriormente en 1955 por unas secciones que utilizó o que publicó don Bernardo tres fragmentos en el periodo La Prensa. Pero luego de aparecer, el documento volvió a reposar en su archivo. Posteriormente, don Bernardo, ya en Puerto Rico, inicia una colaboración con el escritor y periodista César Andreu Iglesias para publicar el manuscrito, pero el proyecto no fructificó. Bernardo Vega muere en 1965 y Andreu muere en 1976. Un año después, 1977, se publica, cito, Memorias de Bernardo Vega, contribución a la historia de la comunidad puertorriqueña en Nueva York. Río Piedras, Ediciones Huracán, 1977, editadas por Andreu Iglesias, César Andreu Iglesias, en comillas. Pero la fuerte mano editorial de Andreu y sus consecuentes alteraciones distancian marcadamente el texto del documento original. Los avatares de la familia Farallón tardarían 44 años antes de salir a la luz. Ya tenemos el manuscrito de la familia Farallón. Y lo podemos tener gracias primero a la señora Leila Andreu Cuevas y al licenciado Nicolás Andreu Speed, herederos de César Andreu Iglesias, quienes donaron el archivo documental de su padre al Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico. Así eventualmente se recuperó el manuscrito de Bernardo Vega. Segundo, a dos mujeres excepcionales, la señora Gladys Vega León y la señora profesora Sonia Cruz Vega, hija y nieta respectivamente de don Bernardo. Fueron ellas quienes autorizaron la publicación del manuscrito que se incluye en este número de OPSIT. Además, ellas aportaron información familiar que enriqueció el proyecto. Corresponde ahora cumplir con el reconocimiento de las instituciones representadas hoy, comenzando con el rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Luis A. Ferrao. Señor rector. Buenas tardes, espero que me escuchen. Quiero primero darle un saludo a todos los que están en esta presentación. Le agradezco la invitación
Me complace estar entre colegas. Quiero felicitar, y voy a hacer aquí varias felicitaciones y espero que nadie se me quede. Quiero felicitar al Departamento de Historia. Quiero felicitar al Centro de Investigaciones Históricas, a su grupo de profesores e investigadores, sobre todo a las personas que han estado detrás de este proyecto. Tengo que decir que para mí es una historia fascinante y admirable de cómo se llevó a cabo el rescate de una pieza, de un documento histórico muy valioso, que como se explica en la revista, y felicitamos también a los editores pasados y actuales de la revista por mantenerla vigente tanto tiempo. De nuevo, para mí es fascinante y lo pude leer, ¿verdad? En la parte que leí de Luis Agraíz en la revista, de igual manera la parte que correspondió a María Dolores Luque, a quien también felicito, y la parte que correspondió a la profesora Carmen Pont, a quien también felicito. Y de nuevo, para mí es una historia fascinante. Quiero añadir, y no voy a coger mucho tiempo, pero quiero que sepan que hay un capítulo de esto que José Luis González conocía, sabía de primera mano y me contó en el tiempo que yo vivía en México y era asiduo de la casa de José Luis González, eran visitas casi diarias que yo hacía. Eso en algún momento, cuando tenga un poco más de tiempo, daré esa versión de José Luis González, del manuscrito y lo que pasó, lo que no pasó, incluyendo un escrito de José Luis González que apareció en una edición y desapareció en la otra, de forma misteriosa. Yo pude averiguar todo eso. En su momento, sacaré el tiempo y lo explicaré para beneficio de ustedes que les interesa. No quiero extenderme más, sino sencillamente expresar mi reconocimiento a ustedes, historiadores, investigadores, interpretadores, ¿verdad? Está el documento y hay que interpretar. Han hecho una labor admirable todos, todos. Así que les expreso mi más sincero reconocimiento y obviamente el tema me interesa, como saben. Lo he hablado, tuve la oportunidad de tener unas conversaciones por correo electrónico largas con la profesora Carmen Pott, a quien me alegra ver. Así que, de nuevo, no tengo sino palabras de admiración hacia todos ustedes que han hecho posible esto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. Y esperamos pronto esos comentarios de usted. El próximo saludo es el del doctor Carlos Ruiz, director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, representado por la señora Hilda Ayala González, archivera general de Puerto Rico y directora de la Biblioteca Nacional de Puerto Rico. Muchísimas gracias por la introducción. En nombre del director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, el profesor Carlos Ruiz Cortés, queremos extenderle nuestras máximas felicitaciones a todo el equipo de trabajo del Centro de Investigaciones Históricas del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra, por la grandiosa publicación de este 25º número de OPSIT, revista del Centro de Investigaciones Históricas dedicada a Bernardo Vega, y lograr, sobre todo, publicar en formato digital esta riqueza documental para el disfrute de todos, sin importar dónde se encuentren en el mundo. Quiero desearles a todos una excelente tarde y siempre aquí en colaboración desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Muchas gracias, señora Ayala. Queremos excusar a la doctora Agnes Bosch Irizarri, decana de la Facultad de Humanidades, que no puede estar con nosotros hoy, pero ha enviado un saludo y felicita al Centro de Investigaciones Históricas por la publicación de este número. Ahora tendremos un saludo grabado del doctor Marcial Ocasio Meléndez, director interino del Centro de Investigaciones Históricas. Un placer para mí, personalmente, y para el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra, participar de la presentación del número 25 de la revista OPSIT, dedicada a la figura de Bernardo Vega, bajo la edición de la doctora Edna Medellín, publicado por nuestro
Centro de Investigaciones Históricas. Ha estado bajo la supervisión de la doctora Miriam Rojo. Y es un honor que esta presentación sea hecha por una de las intelectuales puertorriqueñas que se han distinguido en los Estados Unidos, la doctora Edna Acosta Belén, profesora distinguida emérita de la Universidad del Estado de Nueva York en Albany. La doctora Acosta Belén es una prolífica historiadora de nuestra diáspora y de la historia puertorriqueña del siglo XX. Agradecemos profundamente su participación y el apoyo a esta actividad. También damos gracias a todos los que han tomado de su tiempo hoy para integrarse y compartir con nosotros de esta actividad. La bienvenida, muchas gracias. Corresponde ahora la palabra a la doctora María Dolores Luque para presentar a la doctora Edna Acosta Belén, distinguida profesora emérita de la Universidad de Albany, del sistema de la Universidad del Estado de Nueva York, quien expondrá sobre este número de OPSIT. Una vez que la doctora Acosta Belén finalice su participación, habrá un espacio para preguntas y comentarios. Recuerden, importante, escríbelas en el chat de la aplicación. Repito, repitan el chat, utilicen el chat para escribir las preguntas o comentarios y poder utilizarlos posteriormente. Bueno, dejar con ustedes entonces ahora a la profesora Luque. Me complace presentar a la doctora Edna Acosta Belén, que como ha dicho el profesor Agraí, es profesora distinguida emérita del recinto de Albany de la Universidad del Estado de Nueva York. Recibió su grado doctoral de la Universidad de Columbia y fue becaria postdoctoral en las universidades de Princeton y Yale y profesora visitante en la Universidad de Cornell. Esta distinguida profesora ha desplegado una incansable actividad en el campo de la investigación, la docencia y la administración académica. En el área de la docencia y de la investigación, se ha destacado en los estudios históricos y culturales sobre los puertorriqueños y latinos en los Estados Unidos y en los estudios de mujeres, género y sexualidad. Acerca de estos temas, tiene varios capítulos en libros y artículos. Entre sus más recientes publicaciones se encuentra Puerto Rico in the United States, a Contemporary Portrait, en colaboración con Carlos Santiago. En la Universidad de Albany, la doctora Acosta Belén ocupó varias posiciones. Desde 1970, fecha en que se estableció el programa de estudios puertorriqueños, fue parte de esta facultad. Y 4 años más tarde, fundó y dirigió el nuevo Departamento de Estudios Puertorriqueños. También ocupó el cargo de directora del Centro para Estudios Latinos y del Caribe, conocido como CELAC. Fue cofundadora y editora de Latinos Research Review, función que ejerció desde 1994 a 2012. Codirigió varios proyectos auspiciados por la Fundación Ford. El propósito principal de estos proyectos fue el desarrollo y entrenamiento de profesores y estudiantes graduados para que integrasen en los currículos e investigaciones el tema de mujeres puertorriqueñas y mujeres de color, lo que contribuyó a nuevas perspectivas en los estudios de mujeres y género. Como parte de este dinámico quehacer, la doctora Acosta Belén fue electa presidenta de la Puerto Rican Studies Association desde el 2001 al 2003. Su presencia también se extendió a otras instituciones. En 1992 fue invitada a pertenecer a la Junta de Asesores de Recovering the Hispanic Literary Heritage,
of the United States, un proyecto de la Universidad de Houston. También fue parte del grupo de editores que contribuyó a la publicación de Northern Anthology of the Latino Literature, publicada en 2011. Del 2016 al 2019 dirigió el comité asesor de la biblioteca y los archivos del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College. Tal parece que la jubilación ha insuflado nuevos fríos a esta incansable profesora. Actualmente realiza una valiosa e importante labor, rescatando los escritos de los primeros migrantes puertorriqueños publicados en la prensa hispana de Nueva York durante la primera mitad del siglo XX. Cabe destacar que será la editora de un anunciado número de la revista Centro Journal dedicada también al estudio de la figura de Bernardo Vega. Conociendo la dedicación de la doctora Acosta, esperamos con mucho interés y entusiasmo esta publicación, que sin lugar a dudas será otra importante aportación al estudio de la diáspora puertorriqueña. Con ustedes, la doctora Acosta Belén. Muchas gracias. Es un placer estar con todos y todas ustedes. Quiero aclarar que no es mi jubilación, sino, como diría mi amigo Efraín Barradas, una sabática permanente. Quiero dar las buenas tardes a todas y todos los concurrentes que nos escuchan en esta presentación virtual del número especial de la revista OPSIT sobre el manuscrito de Bernardo Vega, La familia Farallón, título que el autor le concedió a sus crónicas históricas y noveladas, y sobre aspectos de la vida y las labores del ilustre tabaquero y una vida dedicada a o entregada a las luchas obreras y políticas de los puertorriqueños de la isla y los de Nueva York. Antes que nada, quiero expresar mi profundo agradecimiento a la doctora María Dolores Luque, editora de la revista y anterior directora del centro, y al doctor Luis Agraín por haberme dedicado su valioso tiempo durante mis dos visitas pasadas al centro poco antes de que nos azotaran los tiempos del COVID. Nuestras conversaciones pasadas siempre fueron muy amenas y fructíferas, fuera de que además me ayudaron a esclarecer la mayor parte de mis numerosas preguntas sobre el manuscrito de Bernardo Vega y en aquel momento sobre su acceso limitado a investigadoras y investigadores que no estuviesen afiliados al Centro de Investigaciones Históricas o a la Universidad de Puerto Rico. Cabe decir que aunque había escuchado comentarios del dichoso grapevine de rumores que a veces se difunden en las pláticas de pasillo junto a otras discusiones más profundas que toman lugar en los congresos académicos. Fue en las conversaciones que compartí con la doctora Luque y el doctor Agraí como me enteré de los detalles y obstáculos más sobresalientes de la larga saga del recobro y disponibilidad del legendario manuscrito inédito de la familia Farallón. De por sí, este manuscrito representa otra saga de vivencias y relatos históricos de la vida cotidiana que documentan la formación y el desarrollo de una colonia de unos cientos de puertorriqueños expatriados que se estableció en Nueva York durante la segunda mitad del siglo XIX y que ya para las primeras décadas de ese siglo, del siglo XX, perdón, crece y se transforma en una comunidad mucho más definida de cerca de 12.000 personas en 1920 y que se dio a conocer como el barrio hispano o Spanish Harlem de la isla de Manhattan. Parte de esa saga que Vega relata en su manuscrito son un cúmulo de documentos extraviados y recobrados, de memorias archivadas en la mente y el recuerdo de su autor, de una multiplicidad de voces, de narradores y personajes reales y ficticios que recorren sus páginas.
además de información que proviene de documentos reales y de datos históricos. Y de numerosas referencias a otras obras escritas, inéditas, sobre esa historia que permanecen perdidas, como lo son las memorias de Pachín Marín y las memorias de Flor Baerga, mencionadas varias veces en el manuscrito, que pueden ser apócrifas o reales. De voces de desterrados y de patriotas luchadores del separatismo antillano, de la segunda parte del décimo siglo decimónico, que formaron parte de lo que Félix Ojeda Reyes ha llamado los peregrinos de la libertad, y de cientos de expatriados de la clase artesanal y obrera de la isla que emigraron a la urbe neoyorquina en busca de mejor vida y se establecieron en Nueva York durante el periodo indicado. Si acaso esta larga descripción les parece que suena como un fluir de la conciencia o un monólogo interior, es simplemente un recurso retórico intencional para indicar que después de leer el manuscrito de Vega dos o tres veces, casi no podemos pensar en otra cosa, y a veces se nos aparece hasta en los sueños. La lectura y el estudio minucioso de sus páginas y analizarlo más a fondo y luego tratar de entrelazar las partes dispersas de un todo para llegar a alcanzar una visión más coherente de su totalidad y su importancia, les da una idea de la complejidad de su riqueza. Esta descripción de su contenido también nos revela la labor monumental que se ha llevado a cabo durante los últimos años en el centro para dar acceso al manuscrito y para que sus investigadoras y investigadores pudiesen estudiarlo y escribir los excelentes ensayos que aparecen en el número especial de la revista Opsit. El objetivo principal de la primera parte de mis comentarios es la presentación del número especial dedicado a Bernardo Vega. Y quiero empezar a introducir, antes de empezar a introducir los ensayos, quiero dar reconocimiento a la encomiable y laboriosa labor intelectual de las autoras y los autores afiliados que incluyeron ensayos en el número especial de la revista: las doctoras María Dolores Luque, Carmen Ana Pont y Astrid Cubano Higuinas. El número especial también introduce una muy útil cronología de Bernardo Vega en Nueva York y después de su regreso a Puerto Rico, compilada por el doctor Josué Camaño Dones, que incluye además la valiosa transcripción anotada de la doctora Luque, producto del rescate imprevisto de una grabación de un discurso de Bernardo Vega. Por último, pero no de menos importancia, quiero agradecer a todas las personas que contribuyeron a la monumental y excitante tarea de rescate, preservación, documentación y análisis del manuscrito. Nuestras labores de investigación no podrían completarse sin la ayuda de las personas que trabajan en los archivos y biblioteca del Centro de Investigaciones Históricas, quienes ayudan a preservar, localizar y facilitar el acceso a un manuscrito tan importante como lo es la familia Farallón. En este caso particular, brindamos reconocimiento a la labor de Yadira Tirado Calvo, la estudiante de posgrado Elisa Borrero González y la doctora Miriam Lugo, quien estuvo a cargo de preparar el manuscrito para que pudiese ser publicado en línea. Debo confesar que la lectura del manuscrito inédito e inconcluso de Bernardo Vega a veces nos embelesa y sucumbimos a su magnetismo. Otras veces nos abruma o nos produce una sobrecarga de información en sus numeraciones y repeticiones de nombres de personas, organizaciones y periódicos, junto a numerosos detalles minuciosos que no podemos retener o absorber ni siquiera en un par de lecturas, sin incurrir en tomar notas copiosas de cada una de sus casi 800 páginas mecanografiadas,
de la extensa obra, a menos que tengamos un poder extraordinario de retención o una memoria fotográfica. Cada vez que lo leí me di cuenta que se me pasaron datos importantes de la lectura anterior. Quizás después que lo lea varias veces más, quedaré bastante satisfecha o tal vez decepcionada si no encuentro nada nuevo. Las personas que han participado en este memorable proyecto de rescate y divulgación han tenido el privilegio de tener varios años para leer y releer el manuscrito, analizarlo, investigar muchas de sus fuentes, llevar a cabo conversaciones y discusiones individuales y colectivas sobre la obra, obtener más información adicional sobre la vida y labores de Bernardo Vega y dar inicio a los numerosos estudios comparativos que surgirán de su lectura y la relectura de su versión editada y abreviada, publicada bajo el título de Memorias de Bernardo Vega por César Andreu Iglesias. En conjunto, las múltiples labores de sus investigadoras e investigadores son dignas de elogio y sin duda de gran valor e importancia. No hay duda que nos proveen nuevas interpretaciones y aperturas para seguir estudiando la riqueza de temas que resaltan de su lectura y contenido. Vuestra empresa colectiva de rescate, estudio y análisis del manuscrito inédito representa, y cito, "a labor of love and love for labor", un trabajo de amor y de amor al trabajo. Título de un ensayo publicado de un muy querido amigo mío y de muchos de los que nos escuchan, ya fallecido, el doctor Juan Flores. Ese fue el título que Juan le dio a su ensayo sobre el trabajo y la cultura de la diáspora puertorriqueña, publicado en el año 2011. Desde que se publicó el libro Memorias de Bernardo Vega, una de las numerosas contribuciones del legado intelectual de Juan fue reconocer desde un principio la necesidad e importancia de emprender la ardua labor de traducir al inglés la versión editada de Andreu Iglesias. Y de esa manera ampliar el círculo de sus lectores y darlo a reconocer no solamente a investigadores y estudiantes angloparlantes o con destrezas limitadas en español, sino especialmente introducirlo a las generaciones de neoyorriqueños y neoyorriqueñas que nacieron o se criaron en Estados Unidos y a otras comunidades de la nación. Juan también reconoció la trascendencia de Memorias con una obra que por primera vez dio a conocer una historia de la diáspora puertorriqueña neoyorquina cuando esta historia era prácticamente desconocida, ya que no aparecía en los libros de historia de Nueva York o de Estados Unidos y tampoco en los de Puerto Rico. Mucho antes de que el manuscrito inédito de Vega estuviese disponible al público general, Juan ya había designado a Bernardo Vega como el cronista más grande, y cito, como el cronista más grande de la inmigración puertorriqueña. La labor intelectual que ustedes han llevado a cabo en el centro también nos indica y nos hace comprender que aunque aprendemos mucho de la profundidad de los temas desarrollados en sus ensayos individuales, colectivamente, ustedes han abierto la puerta de entrada al manuscrito, como indica la doctora Pont cuando se refiere a su propio ensayo, del cual hablaré más adelante. Afortunadamente, todavía queda mucho que hacer en lo que respecta al análisis crítico del voluminoso manuscrito y de la plétora de nuevos temas que surgirán en el transcurso de su lectura. Y de la lectura de los ensayos de investigación publicados en el número especial de OPSID. En su texto de presentación del lanzamiento del número especial y de la revista y el manuscrito, el profesor Agrair nos ofrece un breve resumen sobre la historia de la adquisición de la biblioteca que él ya ha mencionado y los diferentes contratiempos que impidieron que el manuscrito estuviese disponible al público en general hasta hace algunos meses. Cuando se publicó a fines de octubre pasado y se dio acceso abierto a la revista, y al manuscrito de la familia Farallón. En general,
Los detalles sobre la tardanza en dar acceso al manuscrito no se conocían muy por completo fuera de Puerto Rico. Fue a través de los contactos con el centro que poco a poco tomamos conocimiento de esos obstáculos y las vallas que tuvieron que saltar para ustedes poder llegar a este momento, un momento de celebración. De acuerdo al doctor Agraí, cuando recalca en su presentación introductoria al número especial de la revista que el eje central de la familia Farallón es el subtítulo de Bernardo Vega, subtítulo que Bernardo Vega, su autor, le atribuye al manuscrito, un siglo de historia puertorriqueña en Nueva York. La primera parte de ese siglo se concentra en el movimiento separatista antillano y las contribuciones de los patricios que aparecen en las historias de la isla y de los de la clase proletaria, que en su mayor parte nunca recibió el reconocimiento que se merecía. La segunda parte de este siglo fue una época histórica en que Vega, desde su llegada a Nueva York en 1916, fue partícipe con otros tabaqueros y tabaqueras hasta su regreso a la isla a mediados del siglo XX. El doctor Agraí nos ofrece un recuento detallado del rescate y donación de los archivos y biblioteca de Andrea Iglesia por parte de su familia y, cito, los trabajos de limpieza, ordenamiento, levantamiento del inventario preliminar y la catalogación de la colección. Además de la tarea de publicarlo en línea en el portal de revistas académicas de la Universidad de Puerto Rico. Inspirada por la obra de Bernardo Vega, voy a dar comienzo a la presentación de los ensayos con una breve advertencia a la audiencia que nos escucha. Por cuestiones de tiempo disponible que tenemos para esta actividad, en mis comentarios sobre los ensayos me limitaré a destacar solamente algunos de los méritos y contribuciones más sobresalientes de cada uno de los trabajos y su riqueza de exposición y análisis y de documentación, seguidas de algunos comentarios que complementan o amplían algunos de los temas que escogieron las autoras y que analizan en sus ensayos. En su valioso ensayo de investigación, Bernardo Vega, tabaquero ilustrado, la doctora Luque contribuye por primera vez a subsanar la escasez de información histórica que se ha recopilado sobre la vida personal de Vega, las actividades y reputación de Bernardo Vega en Puerto Rico antes de emigrar a Estados Unidos en 1916 y posteriormente cuando regresa a Puerto Rico a mediados de la década del 50, 1950. Para los estudiosos de la diáspora, este ensayo representa una importante contribución ya que le otorga un sentido de continuidad a la vida y labores de este tabaquero ilustrado y progresista en los contextos históricos, sociales y políticos de la isla antes de embarcarse a Nueva York, poco después de cumplir sus 30 años. Y posteriormente, después de pasar cerca de 4 décadas en la gran urbe, y a lo largo de su regreso a Puerto Rico a mediados de la década del 50 hasta su fallecimiento en 1965. Tenemos conocimiento que Vega hizo viajes intermitentes a Nueva York, donde pasó cerca de la segunda mitad del 1957, según lo demuestran unas cartas que le escribió a su amigo Erasmo Bando, quien para entonces había regresado a Puerto Rico. El conjunto de datos proveídos por la doctora Luque sobre el trasfondo autodidacta y actividades pedagógicas y de proselitismo político de Vega durante su juventud en Puerto Rico y 4 décadas después cuando regresa a su terruño, nos brinda una descripción más integrada, detallada y matizada de las diversas labores que ejerce durante sus años en la isla. Entre ellas el haber sido lector en los chinchales mientras desarrollaba sus destrezas de torcedor.
También nos provee una descripción más detallada de rasgos de la personalidad y reputación de Bernardo Vega, su formación anarquista y socialista y su grado de concientización y activismo social y político durante sus años formativos en la isla. En conjunto, esta información nos demuestra, de cierta manera, que Vega nunca pudo desligarse completamente durante los casi 40 años que vivió en Nueva York, de los vínculos que le unían al movimiento obrero de la isla, especialmente porque muchos de los tabaqueros y tabaqueras, y cito esto del manuscrito de Vega porque en una ocasión se refiere a tabaqueros y tabaqueras, que emigraron y provenían de su pueblo natal y de otras áreas de la isla. Pero también nos indica que la mayoría de esos artesanos llegaron a Nueva York acompañados de sus familias. Muchos procedentes de Calley, Caguas y Ponce, San Juan y otros pueblos. La mayoría migró a Nueva York, pero también a otras partes de la nación estadounidense, como la Florida, otro de los centros más importantes en la industria del tabaco en aquella época. En este nuevo escenario, la formación ideológica anarquista y socialista y la infatigable militancia en las luchas obreras en la isla durante su juventud son trasladadas y aplicadas a su nueva vida en la urbe neoyorquina, lugar donde todavía, a pesar de su bagaje anterior de, entre comillas, hombre peligroso, que el mismo Vega admite en sus manuscritos, la doctora Luque ha sugerido y que la doctora Luque ha sugerido pudo haber contribuido a la decisión de Vega de emigrar a Nueva York. En Nueva York, después de sobrevivir en varios trabajos, a algunos por poco tiempo, y además de estar rodeado de otros tabaqueros de su pueblo natal y otras partes de la isla, Vega también fue afortunado de conectarse con los círculos obreros de Nueva York, afiliados a la American Federation of Labor, y a conocer otros tabaqueros, tipógrafos y artesanos y obreros cercanos a su generación y aquellos de entrada de edad que habían residido en Puerto Rico, que había residido en Nueva York desde la segunda mitad del siglo XIX y los que él conoció a su llegada y compartió con ellos, tabaqueros puertorriqueños, cubanos, españoles y judíos sefarditas. Fue un mundo obrero distinto al de la isla, pero también similar a algunas de las experiencias y destrezas adquiridas en su terruño. La doctora Luque también destaca la importancia de la intención pedagógica de la familia Farallón. Vega tenía una fama de ser un lector voraz que también reconoció la necesidad de la enseñanza y aprendizaje y de la capacitación social y política de las generaciones más jóvenes de puertorriqueños y otros hispanos, y se dedicó a la enseñanza, como bien saben, en el Ateneo Obrero de Nueva York. Después de regresar a Puerto Rico, se integró a las actividades del PIB y del Partido Independentista Puertorriqueño, y años más tarde al MPI, el Movimiento Pro Independencia. A través de su vida inspiró a nuevas generaciones de puertorriqueños a darle seguimiento a las luchas contra el colonialismo y por la libertad de su patria. Estas cualidades fueron también resaltadas por Andreu Iglesias en su introducción a la edición editada, pero también por Jesús Colón en un artículo que fue publicado en el periódico La Nueva Voz un par de meses después de la muerte de Vega, que volveré a mencionar de manera más detallada hacia el final de mis comentarios.
No puedo pasar por alto sin darle el reconocimiento al descubrimiento de la grabación del discurso pronunciado por Bernardo Ben en Caguas en 1962 y la transcripción y anotaciones detalladas de la doctora Luque que nos ayudan a contextualizarlo. No voy a comentar sobre el discurso, pues he tenido conversaciones con un colega que ya está escribiendo un ensayo sobre este y que ha compartido conmigo algunas de sus ideas preliminares. Por otro lado, puedo hacer un corto comentario relacionado con el narrador de la familia Farallón, que se me vino a la mente después de que leí la transcripción del discurso de Vega y de escuchar por primera vez la voz del tabaquero y su estilo y destrezas oratorias, 3 años antes de su muerte. Nos enteramos en el ensayo de la doctora Luque que Vega también por un corto tiempo fue lector, como ya mencioné, antes de haber desarrollado sus destrezas como torcedor, lo que no nos extraña, ya que este acostumbraba a recorrer la isla dando discursos y porque creo que de cierta manera quiso rememorar y desplegar el conjunto de sus destrezas como lector, orador, maestro y como participante en las lecturas y discusiones en los talleres y a través de la escritura de los relatos y los episodios de la familia Farallón. El conjunto de sus experiencias como lector, orador, maestro y lo que aprendió a escuchar de otros durante las lecturas y discusiones y debates de los tabaqueros en los talleres como el Morito y el de Fares y en las tertulias y conversaciones que los artesanos compartían fuera del entorno laboral. En una de mis lecturas del manuscrito me acordé de unos comentarios del narrador del manuscrito, Bernardo Farallón, que aparecen en la segunda parte cuando el narrador se refiere a los relatos y discusiones en el Chichar de Fares y se lamenta desde su tiempo presente, mediados del siglo XX, de no haber tenido la manera de recogerlas en, y cito, grabaciones eléctricas. Fue poco menos de una década después del desembarco en Nueva York que Vega comienza sus labores periodísticas en el Seminario Gráfico, del cual fue propietario y editor entre 1927 y 29. Todavía no se han estudiado detalladamente estos editoriales de Gráfico durante el tiempo que Bernardo Vega fue dueño y editor, y tampoco los escritos publicados por Vega en ese semanario antes de que él lo comprase. Estos editoriales y artículos reflejan muchas de las ideas que Vega expresa en los escritos introductorios al manuscrito de la familia Farallón y que su alter ego Bernardo Farallón repite a menudo a lo largo de la obra. Como bien indica la doctora Luque, las memorias de Bernardo Vega ha sido un libro importante en la documentación del legado histórico y cultural de la diáspora en la urbe newyorkina y para las nuevas generaciones de migrantes, para que las nuevas generaciones de migrantes aprendieran su historia, una historia casi totalmente desconocida en Estados Unidos y bastante ignorada en las historias oficiales de la isla. Ensayos como el de la doctora Luque destacan la importancia de una visión más integrada del legado histórico y cultural de la diáspora y sus conexiones con la historia de la isla, como lo hizo Bernardo Vega en su manuscrito, o como lo inicia Bernardo Vega en su manuscrito. En nuestro presente, ese legado ya no es solamente de un siglo, sino más de un siglo y medio, 167 años para describirlo con mayor exactitud. Tanto la versión editada como el manuscrito contienen muy poca información detallada de su vida personal. Por otro lado, el que así sea es una buena indicación de que el interés de Vega no era escribir una obra autobiográfica o sus memorias, donde su vida personal tuviese el rol protagónico. Tanto la doctora Luque y la doctora Pont han recalcado en sus respectivos ensayos que el manuscrito está enfocado en la colectividad.
El extenso y detallado, voy a pasar al ensayo, por cuestiones de tiempo, al ensayo de la doctora Pons. El ensayo de la doctora Pons se desenvuelve alrededor de su rescate de tres fragmentos de la familia Farallón de Bernardo Vega, documentos de valor inestimable publicados en 1955 en la prensa, el diario hispano de mayor circulación en Nueva York. Los fragmentos se publicaron bajo el título general de los puertorriqueños en Nueva York por su autor. Como fragmentos y de la obra inédita La familia Farallón. La serie de fragmentos se enfoca en los tabaqueros Pedro Juan Bonit, que llegó a Nueva York en 1913 y que se menciona una sola vez en memorias, aunque se incluye una entrevista que le hicieron en Nueva York que aparece en el manuscrito. El segundo, sobre Ambrosio Fernández, tabaquero callellano que ya había emigrado en 1903 y recibe a Bernardo a su llegada a la gran urbe y por un tiempo fue su compañero de hospedaje y quien lo acompaña durante un largo recorrido del barrio hispano de Harlem y otras partes de la ciudad durante sus primeros días en la ciudad. El fragmento ofrece una semblanza del tipógrafo, el tercer fragmento ofrece una semblanza del tipógrafo Antonio Molina León, probablemente el más conocido históricamente de las tres figuras que Vega selecciona para introducir su obra inédita. Por su estrecha relación con Eugenio María de Hostos, relación que la doctora Pons reconstruye haciendo referencia a las páginas del diario del prócer mayagüezano. Es uno de los personajes históricos que aparecen en la familia Farallón numerosas veces, aunque en el manuscrito hace mención de lo poco conocido que era para la juventud puertorriqueña cuando hizo un viaje a la isla de Puerto Rico. Parte del rescate de los tres fragmentos fue la minuciosa labor de estudiar la presencia de estas tres figuras en el manuscrito y compararlas con su presencia en la versión editada. Por cuestiones de tiempo, mis comentarios se limitarán al tercer fragmento, una semblanza de Antonio Molina León. Los hallazgos mencionados por la doctora Pons nos demuestran que tenemos que fomentar la indispensable tarea del estudio comparativo del manuscrito de Vega con su versión editada y abreviada. El estudio comparativo de ambos textos lo inició la doctora Malena Rodríguez Castro en el ensayo publicado en OPSIT que mencioné anteriormente. Y esa la labor comparativa lamentablemente se detuvo por el acceso limitado al manuscrito desde entonces, hasta que la directora Pont publica el ensayo en el número especial de la revista. Su ensayo continuará estimulando el análisis comparativo de ambos textos y la valoración de aspectos concretos de las páginas omitidas del manuscrito y de personajes históricos y ficticios, relatos, entrevistas y discursos que no aparecen en memorias, y del impulso creativo y estilo literario y retórico del autor en la parte novelada del manuscrito. Además de discutir la importancia de los tres artesanos mencionados, la decisión de Bernardo de Vega de publicar sus fragmentos durante el periodo de mayor migración de puertorriqueños a la nación estadounidense, la Gran Migración, su publicación revela el deseo del autor de publicar parte del contenido de su manuscrito inédito. Hasta ahora no tenemos documentos que nos indiquen la fecha precisa que Bernardo le entrega su manuscrito a Andreu Iglesias y le pide su ayuda editorial para publicarlo. Lo que sí sabemos con certeza es que el tabaquero nunca estuvo de acuerdo con sus sugerencias editoriales, especialmente el cambio de punto de vista narrativo de la tercera a primera persona, cambio admitido por Andreu Iglesias en su introducción a la versión editada y abreviada. Esta voz del narrador en tercera persona fue restaurada en los fragmentos recobrados por la doctora Fon y analizados en su ensayo,
Después de leer el manuscrito de Vega, entre las observaciones que resalta de su lectura fue la presencia tan notable de Antonio Molina León en el manuscrito y su aparición más limitada en las memorias. La autora sí lo comprueba en su ensayo cuando indica que en memoria se omite una gran parte de la presencia e importancia de Antonio Molina León, figura que aparece, como dije, muchas veces más en el manuscrito. Esto le lleva a introducir unas preguntas retóricas muy sugerentes. ¿Por qué, y cito, ¿por qué Bernardo Vega escogió a Antonio Molina León y no Antonio Farallón, ambos procedentes de Ponce, como figura central de la semblanza de su tercer y último fragmento? ¿No estará sugiriendo Bernardo Vega que tras el tío Antonio Farallón se esconde Antonio Molina León? La doctora Pons reconoce que al Vega publicar fragmentos sobre Antonio Molina León, un personaje real y no uno inventado, como el tío Antonio, y cito, el que le sirva de vínculo a Bernardo Vega entre dos generaciones de puertorriqueños en la ciudad, invita a pensarlo así. Termina la cita. Es Antonio León el portavoz de los obreros puertorriqueños y el secretario de Hostos, y no podemos descartar la posibilidad de que el personaje del tío Antonio fue basado en Antonio Molina León, un hombre que Vega admiró, e indica en el fragmento que es de la prensa que fue una persona ejemplar de que y cito, ofreció generosamente su talento, sus recursos financieros y su optimismo maravilloso en las luchas de los emigrados. Termina la cita. Y vuelvo y cito a Vega, fue un gran hombre soñador y bueno. Termina la cita. Preguntas como la que la doctora Font introduce en su ensayo nos invitan a reflexionar sobre una reveladora interpretación que no podemos descartar. Concluyo la presentación de la revista con mis comentarios sobre el ensayo de la doctora Cubano. Me refiero, primero que nada, a la originalidad del tema que seleccionó para su ensayo y su abarcadora exposición y análisis sobre la presencia de España y lo español en el manuscrito de Bernardo Vega, y analizarlo como una crónica del deseo. Este deseo de lo español, según argumenta la autora, es una constante que atraviesa prácticamente la totalidad del documento y en cierta medida derrota el objetivo declarado por Vega de abonar, y cito, a una memoria nacional puertorriqueña. Es un hispanismo en que Vega, según la doctora Cubano, y cito, reitera lo ya nombrado en la tradición criolla, lo español es baluarte de la civilización. La autora también argumenta y nos demuestra que el hispanismo del tabaquero ilustrado crece y se consolida en Nueva York y que por lo tanto, y cito, es un hispanismo identitario forjado en el exilio, incapaz de encontrar paralelo en el ámbito insular puertorriqueño. Termina la cita. Apoya estos argumentos con el análisis detallado usando ejemplos de diferentes partes del manuscrito para ilustrar las maneras en que ese hispanismo se manifiesta a través de las páginas del manuscrito. También nos indica que este hispanismo que recorre el manuscrito no parte de una visión de una España colonizadora imperial e imperial, sino de un hispanismo fundamentado en una idea de una España democrática republicana de principios del siglo decimonónico. La doctora Cubano hábilmente conecta el tema escogido a la parte novelada del manuscrito y a la saga familiar de la familia ficticia que Vega le atribuye a sus antecesores ficticios y a la larga gesta histórica de la familia Farallón, y que se remonta a la época de la Guerra de Independencia Española
Ah, que de acuerdo a la autora y a algunos investigadores académicos han visto como, y cito, una invención conceptual histográfica. Esta gesta histórica es conectada más adelante con la participación de antecesores de la familia Farallón a los diferentes eventos y guerras por la libertad de Cuba y Puerto Rico. En el ensayo sobre el hispanismo de Vega también se manifiesta por la admiración que el narrador del manuscrito demuestra hacia, y cito, la comunidad sefardita de Nueva York y la extensa presencia e influencia del personaje del judío sefardita a Jacobo Silvestre Bresman, un personaje que en la parte novelada del manuscrito tuvo una relación muy estrecha con los miembros ficticios de la familia Farallón. El nombre de Bresman no aparece en la lista de personajes ficticios que Bernardo Vega incluye en su advertencia a los lectores. Es un personaje que ocupa un lugar muy prominente en el manuscrito, aunque fue omitido por completo de las memorias. Quiero añadir que la doctora Pond menciona en su ensayo que no ha podido confirmar la presencia de Bresman en el Nueva York de esa época, a pesar de la presencia tan notable del personaje en el manuscrito. En los documentos introductorios de su autoría, incluidos en el manuscrito, y otras corrientes del discurso panéndico del hispanismo, que también fueron una constante durante los años que Vega vivió en Nueva York, circulaban en el ambiente neoyorquino de esos años y fueron difundidas a través de las actividades del Instituto Hispánico como de la Universidad de Columbia cuando en la época de Federico Denis, y también fueron muy evidentes y divulgados y reiterados no solamente en la prensa, pero también otros periódicos y revistas comunitarios como Gráfico, Defensor de la Raza Hispana, Revista de Artes y Letras, dedicada a fomentar y presentar la cultura hispana, dirigida por Josefina Silva de Cintrón a una clase de lectores de la clase intelectual y profesional, y que también desarrolló una audiencia en los países latinoamericanos. Otro de los argumentos más detallados del ensayo de la doctora Cubano es cuando demuestra que Vega a menudo recurre a, y cito, argumentos arielistas que contraponen la supuesta superioridad de lo español al materialismo anglosajón y el materialismo anglosajón que la autora interpreta como una manera de resolver, y cito, una tensión observable de su compromiso izquierdista y su adhesión a lo español, termina la cita. Quiero señalar que en varias ocasiones la insistencia de Vega de tratar de resaltar las contribuciones meritorias de la comunidad del pasado y de su tiempo le lleva a hacer declaraciones con un tono de jactancia y orgullo patriótico y recurre a mencionar ejemplos de diversas contribuciones de los puertorriqueños a la sociedad estadounidense con declaraciones tales como señalar que tienen la mejor inteligencia racial de que gozamos. Y destaca también la tolerancia dominante en los barrios obreros borinqueños, la tolerancia racial, que agrava la vida de los yanquis. En estas se suscribe la noción de la armonía o tolerancia racial de los puertorriqueños, ideas que también reiteran algunos de los editoriales de Gráfico, cuando Vega fue su dueño y editor. Son ejemplos de lo que Samuel Betances, fundador y editor de la revista The Recon, en la década de 1960, llamó
y cito, el prejuicio de no tener prejuicio de los puertorriqueños de la isla y Estados Unidos. Varias veces Vega compara a los boricuas con otros grupos étnicos de la ciudad, como cuando alega en su documento para qué se escribe esta obra, que nuestro millón de puertorriqueños tiene más influencia en el desarrollo de la cultura yanqui que la alcanzada por los 4 millones de mexicoamericanos que viven dispersos en Estados Unidos. Son declaraciones que nos demuestran algunas de sus contradicciones y tensiones que confrontó en el entorno yorkino y estadounidense, que denigraban la población puertorriqueña y la de otros grupos hispanos. En los párrafos siguientes que voy a leer, escritos por Jesús Colón, este compañero de luchas de Bernardo Vega, y columnista también en la prensa hispana y los periódicos y revistas socialistas en inglés, señaló. Algo que escribió, como mencioné anteriormente, unos meses después de que murió Vega. Y cito, además de las hambres físicas que pasaba durante su niñez y su juventud, Bernardo padecía de otra clase de hambre, el hambre de leer. Sabía quién tenía el libro, el folleto, la revista o el periódico en calle y de una u otra forma conseguía que se lo prestaran. Devoraba la publicación prestada en un 2x3, pero lo más sorprendente era que el libro se lo recitaba a uno casi de memoria y luego sacaba conclusiones de lo que leía, conclusiones más o menos buenas o más o menos malas, pero conclusiones de Bernardo Vega y nadie más. A sus conclusiones yo las llamaba vejismos. Pues no importaba el pensador que fuera, desde los primeros utopistas hasta los últimos teóricos del socialismo científico, añadía su nota personal, su interpretación personal. Tengamos en cuenta que iremos encontrando bastantes de esos vejismos durante las múltiples lecturas e interpretaciones de la familia Farallón. En ese sentido, las palabras de Colón se podrían tomar como su propia advertencia a los lectores del manuscrito de Bernardo Vega. Gracias. Muchas gracias, sí. Doctora Acosta Belén, por su presentación. Cedo la palabra. Sí, ya estoy seguro que vamos a verlo en una forma más llena, más completa, y estamos así profundamente agradecidos por su participación. Y ahora dejo al profesor Josué Camaño para lo breve que nos va a tomar, lamentablemente breve que nos va a tomar, de las preguntas. Por favor, profesor. Muchas gracias, profesor Luis Agraid, y muchísimas gracias, profesora Edna Acosta Belén, por su magnífica presentación. Reconocemos lo difícil que puede ser en ocasiones este tipo de presentación de revistas, la diversidad de artículos, sí, y propuestas, sí, académicas que se hacen en un solo número, pero ha sido fascinante. Tenemos en el chat lo siguiente. En primer lugar, el rector del recinto de Río Piedra, el doctor Ferrau, indica que felicita al Centro de Investigaciones Históricas y al Departamento de Historia por la publicación de este importantísimo número, y sobre todo por la fascinante y admirable obra de rescate histórico que se realizó para poder producir esta obra en conjunto. En segundo lugar, recordar que en el chat de la aplicación se encuentra la dirección electrónica en la que podrán encontrar el número digital de la revista OPSI, por si en estos momentos alguien quiere acceder y darle un vistazo rápidamente. También, entonces, tenemos aquí de Pedro Marrero, indica que es muy interesante la información que ha ofrecido la profesora Edna Acosta Belén y comenta, no sé si a modo de comentario o reflexión, la importancia que usted recalca en cuanto a la importancia de la educación y la lectura, tanto en Vega, ¿verdad?, en su presentación, como en los escritos que han presentado nuestros colegas en el número de la revista OPSI. Mm. Si quiere comentar algo sobre ello, profesora Acosta. Sí, eso realmente es uno de los
propósitos principales debe haber escrito el manuscrito, el tratar de presentar la historia de la comunidad puertorriqueña neoyorquina y que la generación de la gran migración, ¿no? Y de otras generaciones tuviesen un relato, el primero, ¿no? Prácticamente, de la historia de esa comunidad, porque no se había escrito nada sobre su historia, esa historia no estaba en las historias oficiales de Nueva York o de Estados Unidos, y la primera vez que se escribió y se publicó una historia que en parte fue inspirada por la salida de memorias, fue la obra de Virginia Sánchez Corrol, ¿no? From Colonia to Community, The History of Puerto Ricans in New York City. Uh-huh. Así que de ahí en adelante, y estamos hablando de la época en que también ya se había establecido, ¿no?, programa de estudios puertorriqueños y el Centro de Estudios Puertorriqueños en Hunter College. Pues se empezó a estudiar la historia en las clases, ¿no?, de estos programas y en las actividades del centro, las numerosas actividades del centro de estudios puertorriqueños. Muy bien. Muchas gracias, profesora. Tengo ahora otra pregunta que llegó por otra vía. Esta la hace la compañera Gretchen McCloskey, a quien también reconocemos por su trabajo durante el proceso de rescate de la documentación para producir estos artículos y pues, publicar la memoria en manera digital. Pregunta McCloskey a usted, profesora Acosta, si a usted como investigadora de la obra y figura de Bernardo Vega, en concreto, ¿qué nuevas vías para la investigación abren los trabajos de este número OPSIT? Los trabajos de la profesora Astrid Cubano, el trabajo de la profesora Luque, el trabajo de Carmen Anapón, en conjunto con la memoria publicada y el discurso. Para usted como, ¿verdad?, investigadora de la obra de Bernardo, sí, ¿qué nuevas vías abren para la investigación? Muchísimas. Estudios comparativos de ambas obras, ¿no?, de el manuscrito y memorias, especialmente las páginas omitidas. Todo lo que se pierde, y de hecho esa parte estaba en mi presentación, pero por cuestiones de tiempo no he podido mencionar más específicamente. Estudiar la comunidad que Bernardo Vega describe en su manuscrito como una comunidad imaginada, que eso sería más un estudio teórico. Estudiar, ¿no?, a muchos de los personajes reales que se mencionan en el manuscrito, que algunos se conocen un poco, pero no lo suficiente, y otros son totalmente desconocidos. Y tenemos que, yo creo que la doctora Pont probablemente ha tratado de conseguir mucha información sobre esos personajes, incluyendo a Bressman, ¿no? Y quizás pueda añadir algo de otros que también ha estado tratando de conseguir mayor información. Pero eso creo que el doctor Pont, que la doctora Pont tiene un comentario sobre eso precisamente. Sí, sí. Profesor. Sí. Gracias, profesora Acosta. A eso iba en este momento. La profesora Pont señala que Jacobo Bressman era de origen ruso y que precisamente creo que encontró, bueno, pone que encontró una fotografía de su tumba y que era judío. No sé si la profesora Pont quiera añadir más, sí, información a su comentario. Sí, la tumba está en hebreo. Ah, ya. Muy bien. Excelente. Esas son las cosas que vamos a estar descubriendo, ¿no? Poco a poco. Va a ser un proceso largo. Es un personaje fascinante que educó a los hijos de Antonio, supuestamente. Sí, sí. Y bueno, una de ellas se transformó en maestra y tuvo que abandonar sus credenciales por acoso y discriminación.
sea que muchas gracias, profesora. Tenemos un comentario de la profesora Mayari Carmen Baerga, del Departamento de Historia. Excelente presentación y enhorabuena a nuestra presentadora Edna Acosta Belén y a los autores del número OPSIS 25. También de la profesora Carmen Dores Hernández, entiendo, un placer estar aquí, que eventualmente pues, se tendrá que tener una conversación acerca de José Luis González y su copia de la memoria de César Andreu. Tenemos un comentario también de la señora Leila Andreu, hija de César Andreu Iglesias. Dice así: como parte de los reconocimientos, debo señalar que fue gracias al profesor George Fromm que nos motivó a donar los archivos de mi padre, César Andreu Iglesias, al instituto, al Centro de Investigación Histórica. No quiero dejar pasar este detalle, pues aparte de haber conocido y ser amigo de la familia, su preocupación por el futuro de estos documentos era compartida por mi mamá, por Diana Cuevas. Muchas gracias, profesora Leila Andreu, por su comentario. Tenemos también un comentario de la profesora Daphne, gracias por el excelente trabajo. Tenemos un comentario del profesor Luis Fernando Cos, saludos, mis felicitaciones a los autores e investigadores por esta valiosa obra. Eso es lo que tengo hasta el momento en el chat. Y de la profesora Carmen Hernández tengo lo siguiente. Creo que esta crónica recién encontrada transforma las perspectivas de estudio tanto de la historia diáspora como de la puertorriqueña. En el manuscrito hay una información muy completa, por ejemplo, de los contactos revolucionarios entre cubanos y puertorriqueños en el siglo XIX. También comenta la profesora Carmen Hernández que se percibe una gran comunicación inicial entre los puertorriqueños de la diáspora y de la isla. Si alguien si quiere comentar sobre esto, profesora Acosta. Sí, de hecho, eso era uno de los puntos que también tenía en las páginas que no pude leer. Y es que hay que conectar a la historia de Puerto Rico con la historia de la emigración puertorriqueña o la inmigración puertorriqueña a Estados Unidos. Especialmente si tomamos en cuenta, ¿no?, de que hay casi el doble de puertorriqueños que viven que son parte de la diáspora, comparados con la población de Puerto Rico que en el 2020 había bajado a 3.2 millones, mientras que la población de la diáspora ya ha llegado a 6 millones. No pudimos seguir ignorando esa historia. Y además tenemos que empezar a evaluar lo que ha pasado desde que concluye la obra del manuscrito, ¿no? Y cómo memorias y ahora el manuscrito pues van a influir otros trabajos. De hecho, una de las cosas que ocurrió después de la publicación del libro de Sánchez Corrol fue que muchos investigadores se entusiasmaron, muchos investigadores de la diáspora, a hacer estudios de comunidades, ¿no? Y salieron toda una serie de libros, ¿no? Como de los puertorriqueños en Hartford, ¿no? De los puertorriqueños en Chicago, en Hawái, en la Florida. Y eso va a continuar, ¿no? Así que ese es el efecto que tuvo memorias, pero también va a haber algún efecto después que esos investigadores conozcan mejor al manuscrito de la familia Farallón. Muchas gracias, profesora. Tengo quizás unos últimos dos comentarios. Uno de Leila Andreu. Gracias a todos por su pasión con estos escritos y por continuar con la investigación. Y por último, me llegó por acá otra pregunta que no está en el chat, a la profesora Edna Acosta, concretamente, ¿cuál fue su sentir cuando escuchó por primera vez la voz de Bernardo Vega? No, realmente no quiero comentar mucho sobre eso, porque como indiqué en mis comentarios, ¿no?, tengo un amigo que está trabajando sobre ese tema y analizando el ensayo, y no quiero
revelar las conversaciones, el contenido de las conversaciones que he tenido con él y lo que él me ha comunicado. Quizás se refería a la joven que más que sobre el contenido, su impresión personal cuando escucha la voz, como nos pasó a nosotros cuando estábamos en el archivo y escuchamos esa voz por primera vez, que nos quedamos casi petrificados, ¿verdad? Sí, bueno, tuve esa misma reacción, ¿no? Especialmente por la estrategia retórica, ¿no?, que uh-huh. utilizan. Pero no voy a comentar más porque como ya verán un ensayo en un futuro cercano sobre el discurso. El discurso, sí. Muchas gracias, profesora. Tenemos de compañero Juan Bernardo Vega, su regreso a Puerto Rico, continuó su labor política. Fue secretario de la Nación del MPI, le entrevisté para Claridad, en Claridad, exacto. Y de Pablo Crespo, de Cultura, muchas gracias a todos por la presencia aquí, por haber compartido en este espacio. No tenemos más preguntas aquí en el espacio del chat, ni tampoco por acá, por las otras redes, así que podemos dar por concluida el espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. Profesor Agraí tiene la palabra. Claro, más que moderador me va lamentablemente servir como verdugo, ¿no? Porque sé que esto continuaría esta charla y este intercambio muchísimo. Y de hecho, de verla y escuchar, pues originalmente uno hubiera pensado que 73 años después hubiera llegado ya la final etapa de los avatares de la familia Farallón. Eso pareció, pero no. Al contrario, con el llegado del nuevo antiguo texto, con las cuatro aportaciones de OPCID, con la magnífica presentación de hoy, con lo que parece que advenimos, no es el último avatar, sino lo contrario, un nuevo avatar de Bernardo Farallón Vega, que todo y sobre todo lo que queda es, cito, esa memoria honrada acerca de cómo han vivido y qué han hecho los puertorriqueños en Nueva York, cierra la cita. Esa honrada vida, esa no va a terminar. Esa sí que no va a terminar, como decía Edna. En todo caso, la nueva etapa ya está convocada, como es, por ejemplo, por el Centro Journal del Centro de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, con el nuevo número, que lo que se está preparando ahora sobre la vida, época y obra de Bernardo, que la doctora está a cargo de la dirección. Sé que muchos se van a unir a ella, muchos la continuarán. Bienvenidos sean. No queremos finalizar la actividad sin antes reconocer a todos los que han hecho posible la publicación de este número, a la presentadora, la doctora Edna Costa Belén, a los autores de los artículos, María Dolores Luque, Carmen Ana Pont, Astrid Cubano y Josué Camaño Dones, al personal y estudiantes del Centro de Investigaciones Históricas que elaboraron durante el proceso de investigación y publicación de este número, Yadira Tirado, Magali Cintrón Butler, Josué Camaño Dones, Miriam Lugo y los estudiantes de posgrado, Gretchen McCloskey, Elisa Borrero y Emanuel Puig, al personal del Archivo General de Puerto Rico, Karin Cardona, exdirectora del archivo, por autorizar el acceso del archivo de las llamadas carpetas de la policía, y el archivero Marcos Nieves, quien hizo la copia digital del discurso de Bernardo Vega que aparece en el número de hoy. Al personal del Instituto de Cultura Puertorriqueña por dar su apoyo para la transmisión y la difusión de esta actividad, particularmente el doctor Pablo Crespo. Como punto final, los invitamos a que visiten y consulten nuestra revista OPCID en el portal de revistas de la Universidad de Puerto Rico. En el chat aparece el enlace. Muy buenas tardes. Ahora termina la comunicación.